Eh, muy buen día para todos los asistentes y ponentes. Bienvenidos al segundo día del Sexto Congreso Nacional de Tecnología, organizado por el Colegio de Técnicos Académicos de la FESCO Autitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, les recuerdo a los asistentes que se van a estar colocando una serie de letreros con las indicaciones en el chat para el registro de asistencia o bien para que realicen sus preguntas o comentarios a, al ponente en turno. Eh, bien, vamos a iniciar con la primera conferencia magistral del día a cargo del maestro en ciencias Edwin Rosario Gabriel, por lo que me voy a permitir leer una semblanza de forma rápida para dar comienzo. El maestro Rosario es ingeniero mecatrónico egresado de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, que se encuentra en Oaxapan de León, Oaxaca. Cuenta con una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco, y actualmente es estudiante de doctorado en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Bristol, eh, en Reino Unido. El maestro Edwin ha sido profesor de asignatura en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Y también profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Santa Fe. Así como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ambos están en la Ciudad de México. Además, ha participado como investigador asociado en el Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional y trabaja como investigador asociado dentro de la Facultad de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica en el Instituto de Materiales Compuestos en Bristol así como en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Bath, en Reino Unido. La ponencia del maestro Edwin lleva por nombre Automatic Fiber Placement. Eh, maestro Edwin, de nuevo bienvenido al Sexto Congreso Nacional de Tecnología. Eh, ya está su, su ponencia en la pantalla y eh, le recuerdo que tiene máximo 40 minutos para su presentación y 5 minutos para preguntas. Adelante maestro, por favor. Ok, eh, buen día a todos, buen día ya en México. Es un gusto poder este, compartir esta plática con ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y a mi amigo Gonzalo, profesor Gonzalo, por hacerme la invitación también. Este, sí, como ya este, hizo favor el doctor Hugo de presentarme, mi nombre es Edwin Rosario y uh, hoy vamos a, voy a tratar de dar un, una pequeña, este, un pequeño eh, panorama general de lo que es, este eh, la manufactura de eh, partes con materiales compuestos. Entonces, el título de la presentación es como la, está aquí en, esta, en la pantalla, como pueden ver ustedes en pantalla, es Automatic Fiber Placement, que se puede traducir como colocación automatizada de fibras, este, y de aquí en adelante lo voy a llamar como AFP, con estas siglas, AFP, Automatic Fiber Placement, y, este, eh, y también voy a platicar sobre otro método que nosotros desarrollamos aquí en la Universidad de Bristol, que se llama Continuous tow Sharing. Que se puede eh, traducir como deformación de fibras por cortante y que en adelante le llamaré CTS. Eh, este trabajo este lo desarrollamos aquí en la Universidad de Bristol junto con mi colega Michelle Rodman y el profesor este, Eric Kim. Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente slide. Mm, ahí está, ya. Yeah. Ok, entonces este. Pueden ver este, en este video eh, para que se den una idea general de lo que es este AFP. Pues básicamente tenemos, es una máquina, una máquina de, que puede estar montada sobre un robot o sobre una máquina CNC. Y esta máquina está encargada de poner o de poner las fibras de, de material compuesto. En este caso son las fibras de, de, de carbón. Entonces, este... Eh, eh, bueno, aquí si ustedes se dan cuenta en este video, eh, pues está haciendo eh, un, eh, le llamamos layout, que básicamente es poner las fibras sobre el molde y bueno, básicamente pues pone las fibras en diferentes eh, orientaciones, como pueden ver en esta figura, entonces se ponen, eh, se hacen pilas de, fibra, de, de, de capas hasta que se forma lo que se llama un laminado. Entonces, eh, de manera general, voy a decir que las fibras de carbono, pues básicamente el material es eh, pues básicamente son fibras recubiertas de, de carbono y eh, están también, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, vienen con un, eh, una resina. Entonces, la resina hace que, que también se llama matrix, que hace que, se, que las fibras se mantengan en una eh, posición una vez que es, estas sean curadas. Bueno, entonces aquí de forma general, eh, una máquina de, de, de deposición de, de fibras, o que también llamamos una máquina AFP, eh, está compuesta por diferentes subsistemas. Eh, aquí está el material, como pueden ver en esta, en esta gráfica, es, eh, perdón, en esta figura, el material que es la fibra de carbono. Eh, este material pues tiene que pasar por ciertos rodillos, llegar por un sistema de, un sistema de tensión, donde se controla la tensión de, de la cinta. Eh, hay un lo que le llamamos un sistema de corte, un sistema de compactación. Si se dan cuenta aquí en la parte el efector final tiene un rodillo, entonces este rodillo eh, va eh, haciendo presión entre el molde y las fibras de tal forma que las fibras se puedan eh, adherir al molde, ¿no? Eh, tenemos un sistema de calentamiento eh, que obviamente lo que hace es eh, incrementar la temperatura de la fibra o de la cinta para que el, la resina se vuelva un poco más pegajosa y de esta forma pues la cinta se adhiera al molde. Tenemos un sistema de inspección y eh, que básicamente consiste en una vez que se ha hecho la deposición eh, se va escaneando y eh, el sistema de inspección nos permite detectar si hay algún defecto en la en el laminado que se está haciendo, ¿de acuerdo? Y finalmente un sistema de, de alimentación que es la encargada de ir eh, alimentando el material al rodillo para que este lo vaya deponiendo en la en la en, la, en el molde entonces muy, de manera muy general esta eh, es la es a grandes rasgos lo que es una máquina afp de acuerdo eh, voy a pasar a la siguiente presentación. Bueno, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones principales que, en donde se puede usar esta, esta metodología de manufactura? Pues actualmente, eh, ustedes saben que por las propiedades mecánicas que tiene el material compuesto, que en este caso es fibra de carbono, que es muy resistente y muy ligero, se está aplicando eh, intensivamente en la producción de aviones. Entonces, actualmente, por ejemplo, Boeing fabrica sus aviones con, no todos, pero ya últimamente se están eh, fabricando con más del 50%. Bueno, toda esa superficie que ven aquí de morado está hecho de, de fibra de carbón. Y bueno, muchas otras aplicaciones para el sector eh, aeroespacial, por ejemplo, para cohetes eh, y bueno, eh, eh, ese tipo de de, de de perfiles o de... De estructuras que se necesitan, este, en las cuales se necesita tener eh, una, una eh, resistencia alta y que sean eh, no muy pesadas, ¿no? que sean ligeras. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esto, eh, las máquinas AFP actualmente en la industria funcionan bien eh, cuando se trata de perfiles que no son muy complejos, es decir, cuando son perfiles planos o que tienen una curvatura eh, mínima. Entonces eh, es eficiente en esos casos, más sin embargo, mas sin embargo, cuando se desea aplicar esta esta técnica de manufactura en eh, superficies que son doblemente curvadas, como las que pueden ver aquí en, en, en esta figura, entonces empiezan a tener ciertos problemas, ¿no? Se empiezan a generar aquí pequeños eh, gaps, le llamamos, o pequeños eh, eh, espacios entre las fibras y empiezan a aparecer pequeños defectos entonces eso afecta directamente el este, el rendimiento eh, mecánico de la parte o del de la pieza que se está fabricando no entonces eh, por ejemplo aquí pueden ver que en esta geometría eh, que es una geometría 3D eh, se pueden poner las fibras por ejemplo fácilmente de esta forma tal vez Aquí igual, pero aquí ya empiezan a tener algunos problemas, ¿no? Empezamos a dejar ciertos huecos y, bueno, es difícil cubrir de forma adecuada toda la superficie sin que se generen estos pequeños huecos o estos pequeños defectos. Cabe mencionar que, por ejemplo, si dejamos estos pequeños huecos entre las fibras, eso va a eh, influir directamente en, la, en las propiedades mecánicas de, de la parte, es decir, no, no vamos a lograr que tenga un, un buen eh, performance el. El, la, la pieza que se está fabricando. ¿De acuerdo? Bueno, en esta otra, pasando a la siguiente eh, pantalla o slide, eh, aquí muestro eh, los principales defectos que se tienen eh, con AFP. Eh, eh, la, en la literatura se clasifican como defectos en el plano y defectos fuera del plano. Los defectos en el plano... Eh, eh, se pueden eh, los, los principales son eh, lo que le llamamos eh, un gap o un espacio entre las fibras como pueden ver aquí o lo que llamamos una superposición entre las fibras no se, se superponen y bueno esos son los defectos en, en el plano los dos principales y respecto a los defectos fuera del plano eh, suceden por ejemplo como pueden ustedes apreciar en esta figura donde cuando la cinta o las fibras se tratan de poner, pero siguiendo una trayectoria curvada, como se ve aquí, si ustedes alcanzan a ver, eh, la parte exterior de la cinta se va a estirar, pero la parte interior de la cinta se va como que a encoger, ¿no? Entonces, eso va a generar que se provoquen o que se generen pequeñas arrugas en la parte interior, ¿de acuerdo? Entonces, eh, como pueden ustedes observarlo en estas dos figuras. Entonces, eh, eso eh, es un problema, es un problema que necesita, eh, eh, bueno, que debemos eh, encontrarle una solución de tal forma que podamos eh, reducir o evitar esta, esta, estas pequeñas este, arrugas que se forman. ¿Por qué es importante de, de poner la, eh, la fibra de carbono usando o siguiendo una trayectoria curva? Porque ustedes se preguntarán, ¿y por qué no lo hacemos en línea en línea directa? Bueno. Eh, como comúnmente se hace, es ir poniendo las capas eh, o los layers, eh, eh, por ejemplo, al principio a cero grados, ¿no? Todas las fibras a cero grados y después todas las fibras a 45 grados y después todas las fibras a 90 grados, ¿no? Y así sucesivamente. Sin embargo, los, eh, hay eh, personas que han investigado y se, puede, eh, se pueden crear láminas o laminados donde este, la resistencia se puede, este, se puede, ¿cómo decirlo? Se puede um, diseñar un, 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 una, un laminado eh, o, o las propiedades mecánicas que se pueden obtener de, de una parte final o de un laminado final pueden ser aún mejores o se puede optimizar el diseño si se generan estas trayectorias curvas o si se, si se depone la fibra siguiendo una una trayectoria eh, curva, como en este caso. Es por eso la razón, es esa la razón por la que eh, las personas o en la industria se trata de, de, de generar, este de hacer la deposición, pero no siguiendo líneas rectas, sino siguiendo líneas curvas. Y además, eh, por lo mismo de que las geometrías, eh, cuando son complejas, cuando son geometrías 3D, entonces ahí es donde se, a veces se necesita tener una, un, un layout eh, siguiendo una trayectoria curva. De acuerdo. Bueno, entonces eh, aquí como mencionaba yo en AFP, pues básicamente tenemos un rodillo y la, la característica principal de esta de esta técnica de manufactura es de que el rodillo va haciendo presión sobre la fibra y eh, se va generando esto, ¿no? Como mencionaba anteriormente, la parte interior de la de la cinta o de la fibra se encoge y se generan estos defectos caso contrario a esto aquí en la Universidad de Bristol eh, junto con el profesor King eh, se ha desarrollado eh, un nuevo una nueva metodología o una nueva eh, un nuevo proceso de manufactura que llamamos CTS entonces aquí si ustedes se dan cuenta en CTS lo que hacemos es que en lugar de doblar la cinta lo que estamos haciendo es deformarla pero a través de una fuerza cortante como se puede observar en esta figura entonces aquí si ustedes se dan cuenta la cinta se va se va eh, poniendo en una se va siguiendo una trayectoria curva pero no se va doblando sino se va eh, deformando eh, a través de una fuerza cortante y eso permite que las fibras se alineen eh, de mejor forma y se eviten lo, se evite lo que pasa en este caso no en el caso de AFP entonces este, aquí pueden ver otro ejemplo eh, en el caso de, de AFP, si ustedes ven, usamos un, o generalmente las máquinas aquí tienen un rodillo. En el caso de CTS, usamos algo que le llaman, el, es como una, un, eh, eh, le llaman compaction shoe, pero es básicamente como una pieza que hace presión, ¿no? Y, y esta pieza que está aquí se desliza, se desliza a través de, de la fibra para que la vaya, para que vaya aplicando una presión o fuerza y la fibra se vaya adheriendo al molde. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hasta, hasta ahora eh, esta metodología de CTS es fácil de llevar a cabo cuando tú vas a hacer el laminado en una superficie plana, ¿de acuerdo? Porque únicamente necesitas mover, el, en este caso, el cabezal hacia los lados y no tienes que cambiar la, la orientación, únicamente tienes que mover el, la máquina que depone este, la fibra cuando estás haciendo la deposición en una superficie plana, cierto, pero el problema o un desafío más interesante surge cuando se quiere implementar ahora CTS, pero en una superficie doblemente curvada. Entonces ahí es es donde nosotros eh, eh, tomamos este reto y desarrollamos el, el el trabajo que en las próximas diapositivas les voy a les voy a comentar. Entonces como dije anteriormente que cómo podemos hacer o cómo podemos poner la fibra eh, siguiendo una trayectoria curva en una superficie que no es plana es decir en una superficie que es doblemente curvada de tal forma que no generemos estos eh, pequeños defectos que no generemos las arrugas Sí esa es la pregunta que nos planteamos al inicio de este proyecto Bueno entonces a continuación voy a, a explicar eh, muy brevemente porque hay muchos eh, detalles pero muy brevemente, para que se den una, una idea de cómo abordamos este, este problema. Entonces, pues básicamente eh, nos basamos en dos eh, hipótesis. La primera es de que pues vamos a tomar una, una eh, curva doblemente curvada, aleatoria, como se ve en esta figura, en la figura A, y sobre esta curva vamos a proyectar algo que le vamos a llamar como la trayectoria o el camino de referencia, que sería esta línea punteada. Entonces, eh, vamos a decir que en el primer en la primera hipótesis es de que el, la cinta o la fibra de carbón que básicamente es como una cinta porque vienen cintas este se puede modelar como una cadena de pequeños elementos o de pequeños rectángulos como lo pueden ver aquí entonces estos este rectángulos eh, emularían una algo que le conocemos como un mecanismo de cuatro barras es decir que los lados se van a mantener constantes, pero que vamos a tener una movilidad no entre, la, entre las uniones entre los joints. Entonces esa es la primera hipótesis y la segunda hipótesis es de que si modelamos la fibra de carbón como si como como lo acabo de explicar como una cadena de, de elementos eh, rectangulares interconectados eso nos va a permitir que nosotros podamos modificar o deformar la fibra en, eh, a través de una fuerza cortante y al mismo tiempo nos va a permitir que podamos nosotros eh, torsionar o eh, eh, torcer, torcer la, la fibra. ¿okay? Lo que quiere decir que la orientación inicial de este vector que tenemos aquí al inicio debe ser diferente a lo, a lo que tenemos acá, ¿verdad? a la parte final de la, de la cinta. Entonces, eh, basado en esas dos este, eh, hipótesis, nos propusimos este, hacer, bueno, toda una, una metodología o una simulaciones, una serie de simulaciones. Y este, en esta diapositiva, ustedes pueden notar eh, una comparación entre, los, entre las dos metodologías, entre AFP y CTS. Entonces, en AFP, eh, estos. Eh, eh, pequeños eh, sistemas de coordenadas en color rojo, nos van indicando la posición del rodillo o del, de, del rodillo que va deponiendo la fibra. Entonces, en el caso de AFP, si ustedes alcanzan a ver, el rodillo eh, es siempre eh, paralelo a la línea ortogonal, a la, a la, a la normal tangente en cada punto de lo de, que, de, de la de la trayectoria principal sí entonces aquí pueden ver cómo teniendo el mismo eh, la misma geometría y el mismo camino de referencia en ambos casos cómo se, se puede notar cuál sería la diferencia entre AFP y CTS. Aquí, por ejemplo, se dan cuenta que la fibra en este en este extremo se iría estirando y aquí se van encogiendo y eso es lo que genera las arrugas, ¿no? Y aquí, en caso contrario, en CTS, ustedes pueden ver que estos dos lados, ambos lados de la fibra, aquí y acá se mantienen este, constantes, las longitudes se mantienen constantes y básicamente en CTS, pues estamos eh, deformando la fibra, pero con una fuerza cortante, ¿de acuerdo? Entonces, en el lado eh, derecho, ustedes pueden observar el, la misma representación, pero en una vista superior. Eh, y bueno, vamos a continuar. Eh, los parámetros que necesitamos para poder generar el, este algoritmo van, van a ser básicamente, este, nosotros como usuarios debemos proveer lo siguiente, las siguientes entradas, una superficie, o sea, el, el, básicamente el molde en el cual queremos hacer el, el layout, le, le decimos, o en el cual queremos poner la fibra, vamos a necesitar, además de eso, un camino de referencia inicial, este de aquí, que sería el camino de referencia, y para CTS eh, se ocupa lo que se le llama el shift differential curve, que básicamente es otra, otro vector que cruza o atraviesa el, este, el camino de referencia y que nos define la posición eh, o inicial de la fibra, ¿no? Entonces vamos a utilizar estas dos, vector, estas dos curvas perdón. y además de eso vamos a también como este usuario proveer el valor d, que básicamente es la distancia para segmentar el camino de referencia, este valor d, y obviamente pues, necesitamos conocer el, el ancho de, de la cinta, que es w. Entonces el algoritmo que desarrollamos, eh, obviamente lo programamos en, en, en un software. Eh, entonces eh, nosotros como usuarios proveemos estos, eh, estas entradas al algoritmo el algoritmo toma estas entradas y en el primer paso el primer paso que hace es de que va a proyectar lo que es el camino de referencia y, y el shift direction curve los va a proyectar sobre la superficie y después de eso va a calcular va a calcular el siguiente eh, camino de referencia. Es decir, básicamente lo que está haciendo, si ustedes anotan el inciso en la figura B, lo que se hace es tratar de propagar hacia los lados eh, del molde el, el camino de referencia. ¿no? Acuérdense que el camino de referencia, esto lo provee eh, el diseñador y el algoritmo lo que hace es propagar el camino de referencia a los lados de, del molde, no como lo pueden ver de esta forma. Una vez que se tienen las trayectorias, después. Eh, a través de otro algoritmo se computa lo que, o se calcula lo que es el, este, las orientaciones que debe seguir la máquina. Y finalmente se genera toda la trayectoria, la trayectoria que debe seguir el, el robot en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, para probar este. Para probar que estas dos hipótesis anteriores que les menciono eh, realmente funcionan. Pues eh, aquí en, el, en, en la Universidad de Bristol eh, tenemos un laboratorio grande de, de materiales compuestos, entonces eh, tenemos eh, un, un robot también, entonces nos propusimos eh, desarrollar una, una metodología que está basada en cinco pasos. La primera es una pre preparación, el diseño del de layout que vamos a deponer, eh, vamos a, en, el tercer, en la tercera etapa vamos a generar el código del robot hacer la deposición y finalmente inspeccionar el, el, la calidad del, este, de la deposición de las fibras que se está realizando. Entonces, voy a empezar explicando en la etapa uno, que es este, la pre preparación. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, pues la máquina, esta es una máquina eh, que se, es un prototipo que construimos aquí en el, en el laboratorio este tubo que ustedes ven aquí esta bobina ahí ese es el, la fibra de carbón. entonces este este prototipo se montó sobre lo que es el robot y mandamos a manufacturar este molde que es un molde do, con una geometría doblemente curvada para que ahí podamos hacer las pruebas entonces aquí en el en el inciso b pues tienen una vista eh, una otra vista diferente de, de lo que es el el este el aparato o la máquina AFP, eh, el prototipo. Eh, otra cosa importante que debemos hacer en esta etapa de preparación es este, que debemos también eh, medir o estimar la orientación de este molde, de, del molde, de tal forma que el robot pueda saber este, cuál es la orientación del molde y de esta forma pueda eh, deponer las fibras. Eh, eh, sobre el molde sin que exista una, una desviación o un error ahí, sin que exista un gap entre, entre la, el efector final, la punta del efector final del prototipo y el molde. Entonces, esto es respecto a la etapa de preparación. En la segunda etapa está lo que se llama el, el, este, el diseño que se tiene que hacer. Entonces, aquí nuevamente se tienen las eh, cinco entradas que mencioné anteriormente eh, el camino de referencia si ustedes notan aquí eh, puede ser eh, aleatorio pero pues básicamente eh, se tienen este expresiones eh, podemos seguir como expresiones matemáticas no podemos definir aquí una función matemática para generar este el camino de referencia en nuestro caso estamos usando por ejemplo curvas lo que le llaman las curvas de Bézier para generar esta lo que es la, el camino de referencia y bueno, entonces el algoritmo toma estos este, valores y los, eh, los pasa a través de, de, del, del software que desarrollamos y genera el, el, el diseño de cómo se debe poner la fibra sobre el molde. Entonces eso lo pueden ustedes apreciar ahora aquí en esta siguiente figura eh, para que nosotros podamos comparar. Si realmente el algoritmo que estamos proponiendo funciona, lo que hicimos fue este, eh, desarrollar o programar ambos métodos, el, lo que es el CTS, pero ahora para 3D, o sea, para una geometría doblemente curvada, así también como eh, AFP. Entonces, tomamos las mismas entradas, las pasamos por ambos, este, por ambos algoritmos y generamos aquí el... El, el diseño de cómo se debe poner la fibra de acuerdo entonces aquí vamos a poner únicamente 12 12 cintas seis de un lado y seis del otro lado la que está aquí en color azul es el camino de referencia entonces este nosotros lo programamos nosotros lo, lo damos eh, eh, como como usuarios lo, lo, lo generamos y lo, se lo damos al, al software o al algoritmo para que este automáticamente lo propague hacia los lados del molde ¿Sí? Y en estas otras figuras que están a la derecha, ustedes pueden ver eh, con mayor detalle la diferencia entre ambos este, entre ambos eh, métodos de manufactura. Una vez ahora, una vez eh, vamos a pasar ahora a la tercera etapa, que es el, la generación del código de robot. Entonces, una vez que lo, los algoritmos nos generan esas trayectorias, o el diseño del, del layout, entonces vamos a pasar estas curvas, las vamos a pasar por otro procesamiento para que este, se puedan traducir a código de robot, ¿sí? Entonces se, se hace eso y obviamente se tienen que correr algunas simulaciones para que nosotros este, estemos seguros de que el código de robot que se ha generado pues, sea correcto. Entonces aquí en la generación del de, del código de robot. Este se incluyen otros parámetros como la velocidad, etcétera, ¿no? Otros parámetros se hacen las simulaciones y una vez que esto está probado en simulación se transfiere al controlador del robot, como lo pueden ver en esta gráfica. ¿Sí? Entonces, el robot ahora va a ser este, encargado de eh, hacer el layout directamente sobre el molde. Obviamente eh, tuvimos que desarrollar todo este el hardware, ¿no? Eh, eh, que eh, obviamente, por ejemplo, el prototipo o la máquina AFP está conectada, eh, está montada sobre el robot, pero eh, obviamente tenemos ahí ciertos sensores, actuadores, etcétera, y todos esos eh, elementos pues deben ser controlados eh, a través de un PLC, que a su vez está interconectado con el, con el controlador del robot. Bueno, ahora voy a explicar la eh, la cuarta etapa que es la deposición. Entonces, miren aquí eh, a grandes rasgos, ustedes pueden ver, este es nuestro laboratorio, tenemos un robot, es un robot ABB de 6 grados de libertad. Aquí, si ustedes alcanzan a ver, está el prototipo, la máquina ABB, eh, el prototipo. Y eh, también a su vez, eh, a un lado tenemos aquí apuntado un, un este, escáner láser, ¿sí? Para que podamos después eh, hacer la inspección. Eh, mandamos a manufacturar dos moldes que son idénticos, dos moldes idénticos y este eh, en uno vamos a hacer AFP y en el otro vamos a eh, implementar lo que es CTS y después obviamente los vamos a comparar ¿de acuerdo? entonces aquí en la figura B si ustedes alcanzan a notar este es el efector final esa es la punta de, que tenemos aquí en, en la máquina entonces para A para AFP tenemos un pequeño rodillo que pusimos aquí al final y para CTS usa un mecanismo diferente que es lo que permite que se pueda deformar la fibra eh, usando una fuerza cortante, de acuerdo. Entonces aquí eh, unos videos cortos, eh, por ejemplo cuando se está la máquina está haciendo lo que es el CTS y acá un video cuando Estamos haciendo AFP. Bueno, entonces eh, se me olvidó mencionar que estas dos, este, el, el frame del prototipo es el mismo para ambos casos, para AFP y para CTS. Lo único que cambia es la, el espector final, lo que tenemos aquí en la punta. En uno tiene un rodillo y en el otro tiene aquí un mecanismo diferente, entonces usando el mismo material y las mismas eh, eh, procesos de parámetro como la temperatura la fuerza con la que se está aplicando eh, eh, la fibra, etcétera eh, hicimos el experimento lo único que se cambió o que se intercambió fue el, el efector final, ¿no? el, vuelvo a mencionar esta parte que es aquí por el mecanismo que hace el, la deformación por cortante bueno, finalmente pasamos a la etapa de la inspección. Eh, una vez que se hace el hallado el o que se hace la deposición sobre los moldes, pues necesitamos eh, asegurarnos ¿no? o necesitamos medir o cuantificar cuál es el resultado de eso. Entonces, para eso tenemos aquí un sensor, este, una cámara láser, que básicamente es una cámara 3D y aquí tenemos un láser. Entonces, el láser incide sobre la superficie que se quiere escanear, eh, la luz del láser refleja hacia la cámara y, bueno, es como un, hay un sistema de triangulación que permite generar una nube de puntos. Entonces, permite generar una nube de puntos y permite medir este, la posición de, de, de la línea o que forma el, el láser, ¿sí? Entonces, este, este es, eh, en esta figura ustedes pueden ver lo que es CTS y EFP, y aquí pueden ver ustedes el resultado de, después de hacer el, el escaneo. Eh, bueno, aquí los resultados. Este, en el inciso A pueden ver eh, el experimento con CTS. Este es en la figura B. Pueden ver el resultado que se obtiene con el scan o con el scanner. Eh, el inciso C es eh, AFP y el inciso D es eh, el, el resultado del escáner para AFP. Entonces, claramente pueden ustedes observar que cuando se tiene en el trayecto, en la trayectoria donde la curvatura es mayor, como es en, este, en estos casos, aquí y acá, se generan estos defectos, ¿no? Para AFP, que era lo esperado, ¿no? O sea, esto es lo esperado. Tenemos arrugas y pequeñas este, deformaciones aquí, pero, sin embargo, eso no sucede para el caso de CPS. Eh, finalmente, en la figura que ustedes tienen eh, a la derecha, básicamente lo que hicimos fue superponer las eh, trayectorias que sigue el robot sobre el, la nube de puntos que se obtiene con el escáner, solo para eh, verificar que realmente las fibras se están poniendo eh, de manera correcta o siguiendo exactamente la trayectoria que se programó en el algoritmo. Y. Eh, finalmente eh, 12 figuras más aquí pueden ver el resultado eh, para AFP. donde tenemos arrugas y bueno otros defectos como levantamientos eh, superposiciones y espacios entre las fibras y este es para el caso de cuando no tenemos eh, para el caso de CTs del lado derecho cuando no tenemos defectos o al menos se, se minimizan estos defectos, de acuerdo? Eh, lo cual fue una fue fue muy muy muy, muy grato, ¿no? Eh, llegar a este resultado, este y lo cual prueba la, las dos hipótesis que planteamos al inicio de, de la investigación, este, eh, aunque tengo que decir que bueno todo todo lo, lo que les he platicado en eh, 30 minutos, pues obviamente tomó un largo un largo eh, proceso un largo tiempo creo que fue aproximadamente como dos años y medio el poder eh, llevar eh, toda la investigación desde la conceptualización hasta hacer todos los experimentos y después publicar los resultados bueno finalmente algunas conclusiones eh, con el algoritmo de que desarrollamos para CPS ahora para superficies doblemente curvadas pues logramos tener una una, un laminado que es libre de defectos, que no nos no aprecian defectos. Eh, y eh, esto, pues, prueba que el, um, el modelo que propusimos en un inicio, que eh, se basa en que podemos eh, en modelar una, las fibras o una cinta como un, eh, una cadena de mecanismos de cuatro barras interconectados, es, una, es un modelo eh, adecuado. Sí, y que eh, una vez cuando el, la distancia D, el parámetro D se, se reduce, pues se aproxima de mejor forma, el modelo aproxima de mejor forma el comportamiento de la fibra. ¿De acuerdo? Eh, um, o también eh, básicamente eh, no se tienen ningún eh, defectos eh, muy eh, eh, como es el caso de eh, en CTS no se tienen defectos como las arrugas o lo que son los espacios o los eh, las superposiciones eh, y finalmente eh, con CTS se puede alcanzar un radio de, de curvatura mucho menor no eh, aquí únicamente se me olvidó mencionar que por ejemplo en la industria lo que se hace es cuando se, cuando tú quieres seguir una 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 curvatura o una un camino de referencia que sea curvo, lo que hacen es eh, únicamente incrementar el radio, ¿no? Entonces, eh, esto reduce lo que es el espacio de diseño. Sin embargo, con eh, CTS, con este nuevo algoritmo que, desar que se desarrolló, eh, podemos hacer laminados con donde la, las fibras se pueden poner o se pueden deponer con una curvatura aún más pronunciada. Entonces, estos fueron los resultados. Y este yo creo que esta es la última slide que tengo para mi presentación. Sí, efectivamente y bueno, pues eh, nada más que agradecer de nuevo la invitación al sexto congreso de tecnología y eh, si tienen alguna pregunta o comentario estaré encantado de, de responderles. Muy bien, muchas gracias maestro Edwin. Sí tenemos una serie de preguntas eh, voy a comenzar a hacerlas. Eh, nos preguntan cuánto aumenta las propiedades mecánicas de una resina sin esfuerzo con un material compuesto con fibras de carbón mm, Ok este Bueno hay muchos parámetros no hay muchos parámetros eh, que influyen eh, obviamente este dependiendo del 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 layout que se quiera realizar, por ejemplo, dependiendo del número de capas que se van a poner, dependiendo del material, dependiendo de la resina. Eh, hay muchos tipos de resinas que pueden venir, este, que se pueden combinar con las fibras de carbón. Eh, entonces, este, es, es muy, 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 eh, no, no hay como una eh, proporción o un número exacto ¿no? para esa pregunta. Yo diría que, que depende de, de muchos factores, pero sí, sin lugar a dudas, es este. Pues, eh, está aprobado de que obviamente eh, a lo mejor eh, la misma eh, pieza fabricada con fibra de carbono y la misma pieza fabricada con este a, eh, acero por ejemplo obviamente tendrá, tendrá un mejor rendimiento mecánico la, la pieza fabricada con fibra de carbono aunque obviamente esto no necesariamente implique que la manufactura de usando materiales compuestos sea más barata o más fácil ¿no? uh -huh. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿han experimentado con matriz metálica como el aluminio? Ah, ok. Eh, no, no, eh, no, no hemos este, eh, hecho esa, esa parte con usando, usando ese material. Este um, estoy pensando que Posiblemente se podría, si se modifica el prototipo, a lo mejor eh, hacer algunas modificaciones, se podría a lo mejor quitar ese material, pero por el, por el momento no hemos este, hecho pruebas con eso. Uh -huh. Ok. Eh, la siguiente: ¿han evaluado las propiedades mecánicas con este método en comparación con un método de apilamiento y vacío? Ah, ok. No, aún no, pero esa es el, la siguiente etapa de, de este proyecto. Eh, una vez. Eh, que ya se tiene el prototipo y que se pueden eh, fabricar los laminados sin defectos o sin arrugas. Entonces la idea es este fabricar eh, uno con CTS y uno con AFP y después eh, llevarlo a una máquina de eh, bueno hacer todo el proceso no eh, meterlo al autoclave hacer el, eh, eh, el lo que le llaman eh, el, el curar el material y eh, después esto tomar a lo mejor algunas muestras meterlo a una máquina de, eh, una, hacer una prueba de tensión y verificar realmente cuáles son, este, cuá, en qué porcentaje uno es mejor que el otro, ¿no? Eh, eh, de hecho, ese trabajo lo está realizando otro colega eh, en, la, en la universidad también, pero eh, en mi caso no, no, no hemos continuado con esa parte. Ok. La eh, siguiente pregunta, ¿qué diferencias en propiedades mecánicas hay entre partes manufacturadas por FIP y CTS. Okay, so, eh, sí, como, como mencionaba en la presentación, este, cuando, eh, bueno, el, el primer, el, lo, lo primero que diría es, ¿por, ¿por qué lo quieres hacer automatizado? ¿Por qué, por qué quieres poner las fibras de, de forma automatizada? O sea, anteriormente, eh, los moldes o las partes que se producían con fibra de, con fibra de carbono se hacían de forma manual, ¿no? pero obviamente cuando es manual pues no puedes certificar o se tienen ciertos defectos no entonces pues no puedes certificar que la pieza o la parte que estás manufacturando es eh, cumple con ciertos estándares entonces por eso se lleva la parte de la automatización pero una vez cuando ya se automatiza pues se generan estos estos defectos no que como son las arrugas o, o, o los wrinkles que pueden que pueden surgir entonces este eh, estas arrugas van a impactar de forma directa en el rendimiento mecánico de, de, la, de la pieza que se está fabricando. Es decir, si las fibras no están bien alineadas, si hay pequeños defectos ahí, eso va a provocar que la pieza eh, se rompa mm, más eh, fácilmente o con una menor eh, fuerza de tensión. Entonces, indudablemente, eh, esa es la ventaja de uh, usarlo con o aplicar esa técnica que nosotros llamamos CTS. Pero eh, vuelvo a repetir, eh, es algo que eh, apenas está en desarrollo. No, no hay, de hecho, muchas eh, empresas o industria que, que actualmente esté aplicando CTS. ¿no? Es algo que apenas ha, se ha desarrollado y que esperemos en un futuro se pueda ir este, adentrando a la industria. Y después, a lo mejor, eh, hay otras personas que van a comparar ambos métodos y van a decir: bueno, esto funciona mejor que esto y en tal porcentaje. ¿no? Ok. También preguntan si tiene conocimiento, si se han hecho pruebas con, con grafeno. Um, no, no, en eso no, no tendré una respuesta. Uh -huh. Ok, este, pues bueno, tenemos felicitaciones en, en el chat. Eh, el doctor Carlos Gómez lo felicita por su contribución. Muchas gracias. Eh, nos pregunta y si pudiera responderlas en el chat. Si tienen becas de posgrado o estancias de investigación, y cómo se podría hacer una colaboración eh, con ah, usted. Eh, sí, sí, es muy buena pregunta. Este, bueno, aquí eh, pueden ver ustedes en la pantalla mi, mi mi correo. Me eh, eh, Estaría eh, muy contento si me puedan contactar por ahí. Este, mm, exactamente si existe alguna eh, beca para poder. Este, hacer eh, algún eh, posgrado no eh, hasta ahora tengo entiendo que, que bueno lo que yo sé es que no pero a lo mejor podríamos podrían aplicar para ciertas becas en México por ejemplo como conocido o, o ese tipo de, de con ese tipo de organismos eh, pero, eh, bueno, sería cuestión de, de platicarlo. Generalmente aquí en Reino Unido, por la experiencia que de, tengo acá, es de que eh, muchas las empresas eh, financian los proyectos de investigación, cosa que es muy diferente en México. Entonces, cuando hay empresas que están eh, eh, interesadas en cierto desarrollo, pues ellos financian. Entonces, con ese financiamiento se puede después eh, dar eh, becas a estudiantes para que se incluyan en, en el proyecto de investigación. Entonces... Sería cuestión de explorar, explorar de esa, por, esa, por ese lado. Y bueno, esa sería la respuesta para esa pregunta. Uh -huh. Ok, muchísimas gracias.